que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. ¡Petralio, hijo de puta! ¡Levantate para que marrien! ¡No te queremos ver en costa! ¡No van a morir! ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Yo, papá. Yo, Santiago. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Chao. Mira la carita. Estaba despidiendo a un amigo ayer. ¡Sandy! ¡Pasea nacional! ¡Otra nacionalista! ¡Qué bueno! Muy bueno, muy bueno que esté la nacional. Me encanta. ¿No es cierto? Claro. ¿Qué pasa, amor? Ay, pero vos sos charro, me tocó venirme con el niño en taxi. Yo sé, mi amor, pero que algo no es que se me accidente, uno lo estaba arreglando ahora. No, ¿no te parece el colmo yo con el carro malo y tener que salir corriendo con el niño en un taxi? Yo sé, mi amor, perdóname, de verdad que yo no. Yo estaba pensando en ir a recuerte, pero no pude. ¿Yo qué hago, pues? Y estás oliendo a trago y todo. A trago, me tomé una cerveza ahorita. Sí, claro. ¿El niño cómo siguió? Pues más o menos, ahorita le estaba como subiendo fiebre. ¿Sí? ¿Y tú qué, hermosura? ¿Cuándo vas a volver a la casa para jugar con Juan Manuel? Cuando me inviten. ¿El domingo vamos? ¿Para que juguemos con Juan Manuel? ¿Sí? ¿Oíste, papá? Dígame. Te quería pedir un favor, hombre. ¿Qué sé? Si será posible que vos me prestes 40 millones de pesos que necesito. ¿Qué te pasó? No, sino que el proyecto... Estoy debiendo una plata al banco y a unos proveedores y no lo quiero dejar parar porque vos sabes que eso me vuelve... La cantidad de plata que pierdo, pues, donde me pare de proyecto. No, eso sí. ¿Vos sabes? Yo entiendo eso. Desafortunadamente, en esta oportunidad, no te va a poder prestar la plata. Yo no sé si le han contado. En la empresa tenemos un problema, pero muy serio, piratería terrestre. Sí, pero ¿cómo no me has contado nada? Cuatro carros se llevaron en los últimos 15 días, cargados. Santi, ¿cierto que es que en esos casos siempre, casi siempre hay una persona que está adentro dando la información? Mi papá no quiere hacer caso. A mí me cuesta mucha dificultad pensar que sea alguno de los trabajadores que han trabajado conmigo tantos años. Hay que desconfiar de todo el mundo, papá. Es muy triste y todo, pero tenés que desconfiar de todo el mundo en la empresa. ¿Me cobró la plática? No, ¿cómo así? No, 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 vaya, cóbreme esa plata, hermano. Usted sabe que si no a las buenas, usted sabe cómo es. No, 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 vaya, cóbreme la plata, pues. Hombre, pachá, dale toda hora, hombre. Más duendecito, mi. Bien, hombre, que fue chuletilla, hombre. Más parcero, bien o no. Bien, hombre. Mira la belleza que le estoy ofreciendo a este huevón en mitad de precio, mira. Un Rolex, una cacerola. Mitad de precio, con razón. Aquí tengo la factura. Bueno, muchachos, vea, este chichico, vamos a hablar de negocios. Hágale, pues, papá. Tengo 300 cositos en el apartamento. Sí, yo le tengo el cliente. Le tengo vea, el cliente. Me lo trajo una persona de Los Llanos, un amigo muy bacano. Aquí tengo la muestra. Si quiere, vengamos a la oficina y hacemos la prueba. Vamos a hacer la prueba, vamos a hacer la prueba. Vamos. Marco, voy para la oficina, no me demoro. Me echa más hielito a los vasitos, por favor. Adelante, adelante, estás en tu casa. Ánimo, ánimo. Vamos a ver qué bueno que trajo este huevo. Ay, pero déjeme destapar la bolsa de izquierda. No, porque es que eso sí quiere una cosa buena. ¿Qué trajo? Ah, pero es que en cuanto fue el menjurje real. A ver, ¿cómo la va a hacer usted? A ver, yo veo que lo que nos va a mostrar. Ay, qué tembladerita tener. Un guayabo el hijo de puta. Ay, yo veo, yo veo. Ah, no, yo veo, yo veo. A lo que sube, a lo que sube, a lo... Ahí empieza a subir y todo se queda arriba. Vaya como lo jala, vaya como lo jala, vea. Uno se queda ni... Gracias.
chico, yo no entiendo lo que... Yo creo que la medida es al cabe, de punta a punta. De punta a punta. Ojo ahí. ¿Quién sabe? Ahí. Oiga, pero aquí sí caben fue los 15 kilitos. Es de 15. Le voy a echar 20 a este. 20 kilos. Ay, marica, me asustaste, huevón. Me avisas. Yo, muchachos, ¿no han terminado eso? No, que hijo de puta paciencia la de ustedes también. ¿Yo, Luis? Yo, señor. Y bueno, cheque ese malparido del pecoso. Ah, le tengo una noticia a la hijo de puta, hermano. Mucha. La pagaron. Ah, puta. Yo le tenía un miedo a esa firma de ese man. No. Hijo de puta, parecía como temblando. Y un enredo ahí, el cheque todo arrugado, hermano. No, pero bien. Una guerra menos, hombre. ¿Qué hubo de la gerente? Ay, hermano, vea. Ella me dijo, consígame dos cédulas y las traemos ya a dos vaqueros de Ayapel. Sí. Entonces ella me abre dos cuentas y empieza a moverme el dinero de cuenta a cuenta hasta que se pierde la dueña. Esa cucha es una putería. Una putería, hermano. Estamos tranquilos por el lado. ¿Y los líquidos? Ayer despaché una parte, hermano. Acordate que son líquidos para 500 cosos. Después de que yo sea, no quiero nada de falla, no quiero errores. Que no me falte un solo hijo de puta papel filtro. No, tranquilo, que yo no te fallo. Inclusive, así es un inventario muy bueno. La lista la tiene Machete. ¡Machete! ¡Oye! ¡Macareno! ¡Méteme ese carro a la celda que ayer me dejaste quemar el hijo de puta culo, pues! Lucito, ¿qué más? Esto es lo que hay allá. Tenemos acetona, tenemos 5 canecas. De éter tenemos 2 canecas. ¿Ácido clorhídrico? Ese ácido clorhídrico, ni mierda con él ya. El alemán, apunta. Calidad 1A. Tenemos 2. Ese es Alberto. ¡Qué bonito! ¡Ey, hijo de puta! Vení. ¿A dónde vas? A cambiarme. ¿A cambiarte? Mira la hora. Yo vengo tarde, yo que soy el de... Oye, la vaina es que la papá llena no de... ¿De dónde vení? No, pero es que la niña está toda enferma anoche. ¡Vas a meter la bebé! Otra vez maricón, hijo de puta, con tu hijo de puta vicio. Va a volver otra vez un chirrete. Estaba en el hospital con ella anoche. Toda la noche me la pasé con ella. A hablar mierda. Ya iba a hablar mierda, ve, maricón. Vos estás muy aburrido aquí. Vivir muy, muy maluco, hijo de puta. ¡Vivir muy maluco, marica! Déjame cambiar. Entendí una cosa, mariconcito. El que se fuma un bazuco tiene que tener primero huevitas para dominar ese marica. Y enseguida tenés que tener una hipeputa cocina para sostenerlo. Así ya. Es que, ¿sabes qué, hipeputa? Es la última oportunidad que te doy. La próxima vez te vas para la gran puta mierda y te vas para abajo del puente donde te saqué marica, hipeputa. ¡Andate, maricón! ¿Cuántos años estás cumpliendo? Ay, mi amor, 33 años, qué dolor de huevo. Los de Jesucristo, esta noche lo crucificamos, ¿sí o no, Leo? Te voy a crucificar, pero no con dos ladrones al lado, sino con un par de perras. ¡Ay, qué cosa tan deliciosa! ¡Qué maldita dicha! No. Solo sexo cochino contigo, gordita. Solo sexo cochino contigo. Bueno, le voy a servir un vinito rico. Ay, Ave María, qué guacán buena, hombre. No. Tres carnitas, que esto está a dieta. Ya en la ensalada. A mí no me tratan tan bien en esta finca, huevón, para que sepas. Pero bueno, lo malo. Eso también es para ti. Sí. Lo malo del arroz que no está en ella mía. El niño está llorando. ¿Está llorando? Sí. Dale, hombre, narices. No, pulita, yo no quiero comer. Tomando los roncitos, mi amor, y se me daña. Ay, no te puedo creer. Qué grosería. ¿Cómo está de rico? No, pero yo sí como. Porque como huele y como se ve. Claro. Ay, no, delicioso. Amor, ¿para dónde vas? Voy al baño, mi amor. Tan rápido, weón. ¡Qué calvo! ¿Qué? Mira lo que te traje. ¿Te gusta o no? ¿Qué se llama? ¡Puta bolsa, weón!
¿O hasta cuándo te quedas? ¿No tiene mañana, pues? ¿Qué? Esto no lo tiramos hoy. Esto no lo tiramos hoy, pasito. Te despierto el chiquito. Esto es pa' hoy, huevón. No te vas a acostar, no te vas a dejar manipular de la mujer, huevón. Vas a rumbear conmigo, me vas a acompañar, que estoy celebrando. De nada, mijo, me robaron el reinado. Sí, no estás muy apoyada, pues, con este calvo, pues, que tiene tanto amigo. Sí, pero habían otros ahí con más influencias y más de todo, entonces me robaron el reinado. Ah, no. Pero hasta el último momento fui favorita. Ey, guárdate esto, weón. Quédate por aquí para no poner a hablar a esas viejas. No, yo tengo cantidad de recetas de carnes porque el peludo es un carnívoro. Ay, no, es que las carnes son deliciosas. A mí también me encantan. Deberíamos hacer un asadito en estos días. Delicioso, no, y es que es un mago para cortar carne. Tiene colección de cuchillos y lo sabe coger y todo. Ah, no, pero es que eso sí es muy importante. Porque uno se tira facilito en la carne con un mal corte. El corte, pero... Yo tengo tres chimbitas en Montelíbano. Ya es el periquito, huevón. Vení, pues, huevón, poneme cuidado. No, pero... ¿No les gusta el pipí, señores? Les encanta. Ey, dame un pasecito, pues, huevón. Vale, o tampoco, huevón, que es el espero, hermano. Claro, a mí me gusta, eso es grande. Hombre, le al peludito. No, no, no. Periquito, peludo. Ey. Por eso es que tenés esa hijueputa barriga llena de grasa por no tirar perico. Grasa la fina, hijueputa. Gordo. Santi. Hola. No, mi amor. Dame, no, pero ¿qué pasa? Tranquila, mi amor. Ay, Santi, pero qué es la bobada tuya. Siempre entonces, ¿tú qué? ¿Te quedas otro ratico acá? Sí, yo me quedo un rato. Bueno, tú, yo te espero sin parar en la cama. Muchachos, hasta mañana entonces. Se cuidan, pues, y mucho juicio. Oh, hasta mañana, que pases buena noche. Acuéstate. Hasta mañana, señoras. Bueno, señores, ahora sí nos quedamos solos, hijo de puta. Ahora sí la rumba es derecha. Ahora sí les voy a contar, hijo de puta, lo que les quería contar. ¿Sabe qué, huevón? ¿Sabe qué es lo que estoy camellando con el primo? Estamos exportando perico, hijo de puta, para arriba, huevón. No, joder. Les digo una cosa, huevón. Nos estamos ganando $400,000 mensuales. En un mes, huevón. Yo no me gano eso en toda la puta vida mía, hombre. ¿Usted cree que estamos exportando camisetas o que no, hueputa? Estamos exportando droga, hueputa. Estamos coronando duro, marica. Es un toro capón, huevón. Un toro capón es una cosa muy brava. ¿Sí o no, Santi? Sí, ¿cómo mandan ustedes el perico, Leo? Estamos dándole duro a eso. Tenemos una ruta a la hueputa. Tenemos una ruta, huevón, por Miami con un hijo de puta piloto. Nos lleva una... Teneme esto. Nos lleva una avioneta, huevón. Yo me voy a mojar, no, ya. Ya, ya. Ya. Estoy cagado. Oh, usted no se va, hijo de puta. Oh. Usted queda aquí conmigo, marica. Ya, lo que vaya a dormir, huevón. Usted queda conmigo, hijo de puta. Leo, esta es tu casa, hijo de puta. Hasta mañana, aquí pues. Estás tranquilo. Los quiero hasta viejitos. Que pasen buena noche, güey. Bueno, chao, sí. Pues, mi viejo. Chao, vale. Negro. Venga. Lo voy a comprar esta finca. Se está embalado por plata. Yo le compro esta hijo de puta de contado, marica. Esta finca no tiene precio, Leo. Hombre, aquí me entierran, hijo de puta. Dame un pasecito, marica. Eso así. Que estoy muy embalado, me tengo que nivelar, huevón. Dale, fresco. Ey, huevón, no creas que esto es fácil, marica. Hacer plata llevando perico para arriba es uno con esa zozobra tan hijo de puta. Yo voy a ir a ver que Paula Gómez de estar piedra ya también, ¿sí o no? Ah, cierto, ahora teniéndole miedo a la mujer, huevón, de todo el culo. No, Leo, está muy loco, huevón. ¿Sí o no? Suave, espérate. Ey, déjame la navaja entonces y andate pa' la puta mierda. No, sí, muy, muy embalado. Ahí te vas, marica, de tener miedo a esa mujer. Oh, embalado.
estos hijos de puta. ¿Por qué me encanaron? ¿Por qué me encanaron? Oscar, es que hemos tenido tantos problemas, no te imaginas lo mal que estamos en este momento. Problemas tenemos todo en este momento, a eso vengo, a que lo solucionemos. Ya, pues, hijo de puta, es que si no hacen negocio aquí, me pegan en la cara, pues. Ya, qué vista. Iba al aterrizadero ahí, pues. Es que es muy feo, ¿ah? Ah, vea quién me encontré aquí, papá. ¡Ay, papá! ¡Está rayito, me! Vea, le traigo a don Luis y al llanero. ¿Más hombre bien o no? Hombre, bien, bien. Estos señores quieren invertir en la ciudad más hermosa del pueblo. ¿Entiende, Medellín? Contento de estar por acá. Primera vez que subimos a esta loma, ¿oyó? Nosotros venimos de Florencia, hermano, y con ganas de arraigarnos acá, ¿sí o no, chino? ¡Vaya, qué vista, hijo de putas! No, esperen, si gran muchacho, les explico en un momentico, les voy a explicar aquí más o menos cómo es la ubicación de los apartamentos, ¿no es cierto? Son apartamentos duplex, son dos torres. Tienen habitaciones de 40 metros la habitación principal, toda en cristal con vista hacia Medellín. ¿Qué tenemos que hacer? Porque yo necesito finiquitar este negocio rápido, o sea, para hacer el negocio ya. Tan pronto como ustedes puedan, vamos a notaría, hacemos compra-venta, firmamos compra-venta. Ah, listo, hermano. Hay un pequeño problema de efectivo, pero pues nosotros le cuadramos eso con mercancía. Nosotros tenemos una mercancía ahí, entonces cuadramos con eso. ¿Con qué tipo de mercancía? Con cocaína. Ah, tranquilo, hombre, que eso es lo más parecido a plata que hay ahora. Señora, a mí me da pena con ustedes, hombre, pero yo no negocio con cocaína, hombre. Yo necesito es plata, ¿no es cierto? Entiendan que yo soy constructor. Y no pregúntele al duende. Vaya, hable con el hombre que se encargue de voltearle eso rapidito. Vaya, hable con el hombre. ¡Duende! Hey, duende. ¿Qué hubo, mijo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con estos tipos, hombre? ¿Por qué, mijo? Ah, porque no es que me están ofreciendo y si es perico por los apartamentos, huevón. No te rías. Lo que pasa es que estos maricas todo lo negocian es con perico, huevón. Ellos tienen plata y todo, que usted no le pidió. Pero déjeme, yo hablo con ellos, los despacho, huevón. Y hoy más tardecito nos pegamos una voladita que necesito hablar con vos. ¿Sí o qué? Sí, ¿ah? No, dale, despachalos, ¿sí? Pues que... Bueno, no te preocupes, todo bien. Sí, ya nos vemos. Chao. Vamos a una cosa, espérate, yo hablo con Jota, con el que yo salía, y averiguo qué clase de gente es este, qué clase de material manejan y todo. No. Olvídate, pues, que yo con perico no. Voy para Villasolano, papá, hijo de puta. A disfrutar la vida. Pues, marica, y me vas a dejar embalado, pero me vas a enfrentar toda esta gente que para... Yo no te voy a abandonar, huevón, yo no te voy a abandonar para nada, huevón.
Te voy a presentar un man Gerardo, es un loco el hijo de puta. Tiene plata, está haciendo plata y quiere construir. Eso es lo que yo necesito. Ese es el tuyo, hijo de puta. Eso es. Ah, huevón, mira mi casa, duende, marica. Ah, ¿sí te acordás? Claro. Ahora, claro. Voy a trabar de la... Claro, mira. Si tú estás alta tecnología, ya. Ah, mira la mía. ¿Ah? Y mira tu casa, huevón. Pues puta, y con esa reja y todo. Tu casa sí era un desorden pelado, ¿sí, ¿sí o no? ¿Te acordás? Sí, sí, qué putería. ¿Y la tuya? La de los señores, la calmadita. Ay, ya pues lo que me mandó el doctor Pérez. No, no, ya. ¿Ah? Sacaste, hombre. Uy, de puta, ya eso lo voy a dejar de regalo, pues, marica, para que se acuerde de mí, ya que no para viajar. Ese lo damos para esta noche, para apenas nos vayamos. Le regalo hasta la navaja, hombre, hijo de puta, pues. Pues sí, bueno, hijo de puta, ¿no? O sea, toda hora, marica, hace lo que te da la puta gana, no te da pena de nadie, ¿no? Me fascina. Y ya después de que uno está todo colinito, con sus padecitos encima, trabajito. ¿Para qué más, hijo de puta? Mándeme whiskycito y yo le mando periquito. ¿Sí o qué? Vale. Ay, para esta putería. Noche. ¡Amá! La despedida. Puta, hombre. Ya no sale. Al entierro mío, pero aquí no falta. Ah, vení, te presento a Reblujo, marica. Ja, vean qué despedida me están haciendo, hijo de puta. Y si no, vean qué reinita, Santi. Te fue mal conmigo y mal parido, ¿no? Reblujo, hijo de puta, que no sea el único que me despedí, hijo de puta. Mucho gusto, hombre. Santiago Restrepo. Ey, si no murió, pues, hombre. ¿Vos qué haces con esta clase, hijo de puta, hombre? No, hombre, el duende es querido. El duende y yo somos amigos de barrio desde peladitos, hombre. Ve, te traigo el mejor ingeniero de Medallo, Santiago Restrepo. El que vos necesitas para construir, hijo. Papá no tiene una empresa de transporte. Sí, claro. La de siempre, de toda la vida, hombre. Gracias a esa empresa es que estamos donde estamos. Yo creo que tu papá fue patrón de mi papá. Mi papá era Adolfo Cardona, le decían Veneno. No jodas, vos sos hijo de Veneno, mira, hombre, yo conozco al papá de este. No falta sino que ustedes se conocieran par de homosexuales. ¿Y qué hay de tu papá, hombre, Gerardo? Mi papá, huevón, le compré una casita, hermano, pero vea. Se rodó por las escalas y se desnucó. Ah, no jodas, hombre. Sí, hombre. Yo vi el que lo asesinaste, marica. Señora, buenas noches. Carajo, ya estáis aquí. Lo prometido es deuda. Aquí te traigo la fiesta que tú necesitas para esta noche. Vea, señores, aquí viene mi yerno que les trae unas viandas españolas para que las disfruten. ¡Ay, María Gabriel! Espero que les gusten. Así que empezamos con esto, luego un vinito y luego ya va la paella, entonces. Gabriel. ¡Qué despedidota, hijo de puta! ¿Vos un chel, hijo de puta? ¿Sí o no? No, no tomes más, huevón. Andate para la casa ya, hijo de puta. Déjame otro rato, Geras. No, huevón, vea, llévale esta platica a mi mamá, huevón. Manéjese bien, así como vamos bien. Vea, tenga esta platica para usted, huevón. No. Llévele este a mi mamá. Vea, vaya en el carro, hermano. Y yo me voy con el vende, llévese a Jessica. Ay, amor, yo no me quiero ir todavía. Josito, yo tengo que ir a hacer vueltas con este huevón y vamos a negociar. ¿Y yo para dónde me la voy a llevar, hombre? ¿Cómo así, huevón? ¿Para el apartamento? Vaya, vaya, muñequito, vaya. Vaya, pues, vaya, vaya, vaya. Huevón, vaya derechito para la casa que hay muchos sicarios desocupados. Ah, ¿se maneja bien? Suerte. ¡Suerte, petróleo! Mi hermanito, huevón, lo quiero como un hijo de puta, hermano. Y hijo de puta es un viciosito, hermano, pero yo lo saco, hermano, adelante. El puta estaba por ahí, hermano, huevoneando, durmiendo en la calle. ¿Por qué no lo meten en una clínica de rehabilitación, no? ¿Para clínica si yo soy un doctor, huevón? Pero paro estoy yo, hijo de puta, y paro tengo plata, hermano. A ver, ¿dónde la farra? Nah, vamos despacio, hijo de puta, vea. Vamos adelantando, huevón. ¿Qué es lo que nos vas a mostrar, a pues? A la izquierda le da el marica. Dime, pues, ¿me vas a poner a usted como un yo-yo, pues, aquí? A
dale, dale, aquí a la izquierda. No, pues, no, güey, puta, es que esos maricas le tiran a uno hasta encima. ¿Me no dan cuenta que uno está borracho, qué? En esta noche es especial, weón, porque te conocí a vos, ingeniero. Yo acostumbro a andar con unos hijueputas gamines y me encuentro con el hijo, el patrón, hijueputa. Ay, ya, no, 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 el hijo, el patrón, Bernardo, somos la nueva generación, hombre. La carita tuyo de hijo loco. Hijo de la güey. Nueva generación, me suena. ¿Te la vas a tomar vos solo? Hágale, hágale, hijueputa, que es miseria. Claro. No, 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 a mí me gusta esa huevona. A mí me gustan los diablitos, hijo de puta. Es puro mito, diablito, diablito, vestido de hueputa. Eso es mi nombre de aspiraciones. ¡Hijo de puta! ¡Dale espacio, huevón, que estamos llegando! Caballo de patas blancas con herradura de acero. Buenas noches, patrón. Duerme la guardia, hijo de puta. Don Pedro. No, patrón. Despierte, pues, viejo hueputa, que le toca tener al caballero y al doctor. Para lo que usted me mande, estoy listo. Hágale, marica. Poné las luces altas, poné las luces altas. A ver. Santiago, mira, mira todo. ¡Qué puta! ¡Mira todo eso! ¡Allá, para el fondo! ¡No me apunté el carro! ¡Eso! ¡Dime rápido! No me vas a contar esta maravilla, hijo de puta. Maravilla. Esto es lo que es un paraíso, no mirar para allá, ver todo así, hijo de puta, lote mío, hijo de puta, mío. Santiago, eso era un proyecto. Era un, iban a construir un centro comercial, hijo de puta, pero yo lo compré para otras cosas, huevón. A construir, hijo de puta, ¿qué quieres construir? Ah, mira, es que es una inmensidad, huevón. Hacemos estudio, ¿o qué? Hacemos estudio, sí, ¿qué necesitas para el estudio? Contame, no, usted no sabe lo que es la vida, hijo de puta, vea, esto es la vida. Con una hijo de puta piedra y lanzar esa hijo de puta. Eso es la... Hace dos torreitas le montas una piscinita en la mitad, con parquecito y todo, y eso se va, eso se vende de uno. ¿Cuánto crees que vale el estudio? Hable, hable, hijo de puta, hable, hable. Que valga 10 millones de pesos, vale, o 10 millones de pesos, sí, para un estudio. ¿Y entonces cuánto te doy? ¿Cuánto te doy? Pues puta, es que eso de una vez. Usted, pero yo no estoy trabajando a esta hora, marica. Pero yo sí te doy plática ya, huevón, para que sepas con quién te estás metiendo, hijo de puta. Y cuando yo esté en Bahía Solano. Con la mitad, arranquemos con la mitad. Si me quieren olvidar, me van a tener es toda la vida. Pero. ¡Eh, tío patrón! Bajer de whiskycito, hielito, vasito. ¿Cómo te diga, hijo de puta? ¿Cómo te sentís con este man? ¿Ah? Más bien que el hijo de puta. Es como si estuviera conmigo, hijo de puta. La misma ralea. La misma gente. Ahí vas a dar un pase. ¿Qué pasesote? Venga, pues, huevón, yo le firmo el cheque para que empiece a trabajar desde mañana conmigo. Sí, viste. Sí, viste. Ey, ¿cómo así que va el cheque, hombre? Entonces yo sobro, pues. Venga, le doy la mitad del adelanto, huevón, pues, ¿para qué? ¿Cómo así, hueputa? Si sí. Yo estoy aquí. Desde mañana empezamos a trabajar Santiago y yo. Santiago Restrepo. Entonces yo estoy pintado, ¿ok? Como tu papá. Hey, venga, muchachos, por favor. Que tiene buena memoria. ¿Qué por pasó? Favor. Yo no me voy, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos era rumbiando y pagando bueno. ¿Qué pasó? Y no, no estamos pagando bueno, ¿sí o no? ¿Qué le pasa al duendecito, hombre? Sí o no, hombre, el duendecito anda como maluco. ¿Qué me le pasa al maricuito este? No crees. Por favor, llamar a Paula. Ustedes ya todo lo cuadran con arco y con plata. Mira, y abrí pa' parica, boca, hombre, boque mamita. Qué palete. Es que esa roca, esa roquetería es una putería, es uno. Eso es de exportación, papá. Por eso es que me lo tiene así todo gringo. Está bueno, está bueno. Da un paecito de eso. Puta, un carro. Pa' carro, hombre. Nos va a poner a correr base, pues. Fumate el coso tranquilito ahí, no, en paz. No, paecito, te lo vas a tragar todo, pues, vos. Con añatas tan pequeñitas que tenés. Ay, apenas me trago el horno. Y a la que lo vas a hacer a este, man.
La ley, marica, la ley, la ley, la ley. No, gonorrea. Pues de malao, marica. ¿Qué taura la tuya? Toda la noche te vas a quedar picando dientes, pues. Con alguna marica. Estaba despidiendo, pues. ¿A esta hora? ¿A esta hora, amor? Me presentó un cuñado, mi amor, que tiene más plata que... Estás como una amiga, ¿sabes? ¿Quieres que te traiga algo de comer? No, mi amor, gracias. ¿Tomar algo? No, no, yo estoy bien. Estás poniendo horrible, Santi. ¿Por qué? Fuertísimo, horrible. ¿Qué pasó? ¿Estás metiendo perico, qué? No. Por Dios, vos no puedes con eso otra vez. No, ¿y cómo te venís pon del niño así, Santiago? No te pongas bravo conmigo, mi amor, perdóname. Salite, Santiago. Salite, por favor. No. Te vas a dormir a la otra pieza, Santiago. Perdóname, pues, no te pongas tan brava tampoco. Respeta al niño, mira. Santiago, bien. Ahí me trae camión, hermano. Ese hijo de puta no me está dando y no perdías, hermano. Eso cuando no es una huevona es la otra. Ya estoy mamado. Mejor lo voy a traer y lo voy a dejar aquí de una vez. Así que parado, ¿sí o no? No, parado. Eso es un 3.5 reforzado, ese hijo de puta es muy buen carro, hermano. Sí, sí. Lo que pasa es que lo que no tiene es patrón, huevón. Lo tenés muy cajeteado. Ay, cajeteado. Que lo manejará uno, pero sabes que uno lo maneja uno. Está como la día, voy a mirar a uno y me van a ver lo que tiene. Claro, tiene una principal reventada. ¡Machete! ¡Macarero! Más viejo. Pero eres tú el nuevo socio, hermano. Más hermano, Machete, bien. Santiago. Ah, hombre, bien. Muchachos, Santiago. Asómese bien por debajo de ese carro, weón. Mírele el... El chasis, mírelo bien mirado, huevón. Eso es una belleza. Esto es 68, güey. Sí, déjame ese carro a disposición, huevón. Yo llevo maricas para la 20. Ah, no, dale, dale. ¿Listo? Y después cuadramos eso, sí, sí. Y yo lo primero era este lote, hermano. Es una belleza. Sí o no, no. Yo, empecemos con el proyecto de una Gerardo, hermano. Vamos a empezar. Yo voy a tomar una notica acá y para mañana traigo el topógrafo, hermano, para que venga y lo vea todo, ¿sí o no? Qué bueno. Entonces mañana mismo puedes traer el tipógrafo. El topógrafo, huevón. Ah, con Rabán el Duende dijo que vos eras un montañero, marica, ¿no? Amigo, recuerda que hicimos un negocio de palabras y la palabra se cumple como si fuera una firma.
Sí, señor. No, 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 no. Las cosas son claras como quedamos. Aquí lo espero mañana, pues. Hágale. ¡Ey! ¿Qué hubo, mi amigo Santi? ¿Cómo estás? Primo, ¿cómo estás, hombre? Hola, maestro. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Mi novia, Michelle. Un gran amigo, Michelle, de la vieja guardia. Mucho gusto. Hola. ¿Qué más? ¿Se me sientan? Te contó Leo que nos compró apartamento. Pero imagínate, Leo que compró una loca preñada. Penigo, vos deberías comprar otro, hombre. Pero me gustó Leo para comprar, mostrarle. Mira, una belleza de apartamento, hermano. Son los mejores apartamentos de Medellín, te voy a decir. Muy lindos. ¿Y cuándo los terminan o qué? En 6 meses te lo entrego. No, pues en 6 meses hablamos, hermano. Yo no compro cosas sin acabar, hermano. No jodas, hombre. No, no, es más fácil comprarlo ya. Estamos comprando puros lotes en el campo de Paz Papa en Medellín, es lo único que estamos comprando. Es lo único que... No digas eso, hombre, no digas eso. Yo, querida. Yo. Bruta, mírame la hora de venir por el niño. No te preocupes, este gordo ya está dormido. ¿Te portó bien? Ay, sabes que son puras risas todo el día. Bueno, ¿cómo estás de bonita? ¿Para dónde vas? Ay, ¿para dónde voy? Imagínate que se acostaban al hijo del vecino y voy para la misa. Ay, hijo de madre, no te puedo creer. ¿Y quiénes lo secuestraron? Pues según parece, la guerrilla. Bienaventurados los artesanos de la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos reunidos con la familia, amigos, colegas de Francisco Javier. Es un suceso doloroso el que él haya sido secuestrado. En el secuestro hay la pretensión de atacar al hombre. ¿Qué os socio? ¿Qué más? ¿Bien o qué? Bebiendo. ¿Oíste? Mira lo que te traigo. Ya salieron los planos de levantamiento. Mira, pues te explico. Este ya es el lote en el área, ¿sí o no? ¿Aquí qué sigue? Vamos a hacer las perforaciones aquí en las 4 esquinas. No. Hablemos mañana de eso, weón. ¿Qué te pasó, weón? Sí, saquearon los restos de mi papá y eso me tiene más aburrido que mi hijo de puta. Ah, no jodas. Tómate un trago mejor. ¡Luis! ¡Acosar a la gente para que aprovechemos la noche! Te presento unos amigos, ven. La liebre. Doctor, para servirle. Santiago. Y Guido. Sí, pues, hombre, Guido. ¿Qué más, Guido? Bien. Usted es la liebre, hermano, porque no deja liebre viva. Claro, patrón mío, ahí me tiene para las que sea, para lo que le pueda servir, hermano. Y Guido, ahí donde lo ves todo seriecito, es un estudiante, el hijo es un genio. No jodas, ¿dónde estudias, Guido? Estudio en la Nacional Agronomía. Ah, yo salí en la Nacional. Mi compañero también es de la Universidad Pública. Yo en bus y todo, no me preocupes. ¿Usted cree que? Estos muchachos son mi escolta personal. Con estos huevones llega el camioncito tranquilo a la finca, hermano. Señor, ¿me espera un momento, por favor? Con mucho gusto, niña. ¿Qué, mi amor? Hola, papi. ¿Cómo le fue? Bien, mira, te traje la ropa. Sí, bueno, listo. Me estoy esperando y no que carguen el camión para rascarme hasta las pelotas, huevón. Uf, hoy me pego una borrachera ni la hijueputa. Por mi papá. ¿Vamos a emborracharnos? Sí, sí, recogemos unas puticas, periquito, y hacemos una orgía bien hijueputa, ¿cierto? Ya está todo periquito por aquí para que llevemos, ¿vale? Claro, bueno, lista, yo sabía que vos contabas, marica. Listo, claro, apenas claro. Carguen ese marica, nos vamos. Ahí mismo. Saludcita, marica. A poner a arepear estas peladas y le regalamos una liga bien bacana después. ¿Va pa' eso o no? Es que está muy crecido, muy preciosa, vea, vea. Más activo, al patrón no se le abandona, huevón. Ojo, conejo.
No le dan unas hueputas mechas a mi papá, marica, y lo único que tenían bueno eran mechas de carro de tu papá. Era la música. Esta hueputa música. ¿Cuáles mechas de carro, socio? Sí, unas hueputas mechas. Pero... No, estoy charlando, marica. Ay, hueputa. ¿Ah? Como añala. Todo bien, huevón. A ver, para los nombres, ¡Para la música! ¡Para la música, hijo de puta! Estoy cansado de ver Ángel por ahí volando. Los quiero ver nadando, ¿entiendes? Le voy a dar un billón de pesos a la que pase al otro lado de la piscina. ¡Todavía no, todavía no! ¡En pelota, hijo de puta! ¡En pelota, chulata! ¡Chulata! El coro le ganó pues un millón de pesos para que cambie la puta cadena por otra. Te lo ganaste. ¿Qué hubo, nene? Ayer estuvimos todos donde mi mamá. Tú ya no tienes tiempo ni siquiera de ir a esas cosas, ¿cierto? Estoy trabajando. ¿Trabajando? Doña Paula, ¿le ayudo con el bebé? Ay, Magnolia, mil gracias, por favor. Vea. Don Santiago, ¿cómo amaneció? Vivo. Gracias a Dios. Ay, ¿no es cierto? Ven, mi amor, ¿yo te he visto? Ven. Vaya pues con Magnolia. Venga, pues, que yo lo voy a vestir. Estás aislado de todo. O sea, de mí, del pero niño. Yo tengo todo consciente de que yo no voy a volver a... No te preocupes que yo no voy a volver a caer. Es que, pues, Santi, mira lo que le pasó a Leopoldo en la finca. O sea, ¿no te parece muy miedoso eso? Que Leopoldo... Santiago, que yo pienso que vos tenés que buscar ayuda. Lo que estoy haciendo es trabajando. Yo estoy trabajando. Estoy trabajando por ti, por mí, estoy trabajando, ¿no es cierto? Y si estoy encontrando una salida en esta gente con que estoy trabajando, entonces no hay problema, ¿sí o no? Ya estoy viendo una salida.
Yo cojo. ¿Qué, señor? Bien, Ockerman. ¿Dónde está? ¿Dónde me volvió el camión así? Nos cogió un derrumbe el hueputa, hermano, por ahí por Cañas Gordas, que casi no lo sacamos. ¿Y por qué Cañas Gordas, hermano? Venimos de arriba, de allá del camelladero, ya de Frontino. ¿De Frontino? Pero ya le unos químicos al patrón. Quedó loco el dedo en esto. Socio, ¿qué, hermano? Yo, Santiago. Vení, vení, para que hablemos del camión una cosita, hombre. Séntate, huevón. ¿Qué hijo de puta guayado te están mandando hoy? No, en guayabao no, huevón, de preocupado, hermano. ¿Cómo es que llego y este pelado me dice que el camión está viajando y es que a Frontino con unas canecas? El camión no está pues trabajando, huevón. Yo te puse el camión a disposición, vos me dijiste que el camión iba para allá, pero el huevón, no para Frontino. Unas canecas para Frontino. Decime qué pasa, huevón. Pero si te preocupas por nada, todo eso no es así, hombre. ¿Por qué estás preocupado? ¿Qué me preocupa, Gerardo? ¿Vos sabes qué, hijo de puta, camión está a nombre mío, huevón? ¿Estás sustentando con el camión? Nos estamos llenando de plata. ¿Nos? Nos estamos llenando de plata. Yo no la estoy viendo. Voy a quitar esa hijo de puta cara, que es que me tenés aburrido, ¿eh? Tengo un laboratorio. Ni el hijo de puta. No come mierda, hombre. Come mierda, no, come rosquillas, ve. Gerardo, no me vas a meter en un problema, hijo de puta. Si hubiera algún problema, yo no metía a Alberto, weón, que sabes cómo lo quiero. Yo no me quiero meter en ningún problema, weón. Yo tengo weón. Todo controlado en ese pueblo. Mírame los zapatos, el alcalde el que me lo lustra, weón. La plata hace milagros. ¿Sabes cuál es el problema en que te voy a meter? Que te voy a llenar de plata, marica. Ve, tengo clientela por toda parte, huevón. Ya se dieron cuenta la mercancía mía. Puedo sacar 1000 kilos, marica. 1000 kilos. Tipo reina, yo le cocinaba al mexicano, huevón. ¿Vos sabes qué es eso, hueputa? Ah, 1000 kilos, marica. Tengo una roquita cocinadita por mí, huevón. Vení, vamos a la oficina. Mira. Mira la escama. Mirarle el brillo. Santiago, vos sos de buena familia. Estás muy bien relacionado. Conseguime cliente, huevón. Es que ve, vos me conseguís un cliente de 1000 kilos y te embolsillás 50 millones de pesos en una semana. Muy maluco. No. Y no estudié. ¿Qué hombre, petróleo, hombre? No, petróleo, hace una semana no meto un trago, hombre. ¿Sí, Luis? ¿Bien o qué? Bien, usted, Luis, y es adivino, hombre. Hoy se quedó la vuelta de mi mamá. Ah, no, la cucha quedó más contenta con la platica. Bacano, ¿sabe qué? A trabajar, weón, a trabajar. Vea, allá ahí atrás hay un carro de colección. Mucho cuidado con ese carro, weón. ¿Entiende? Va, para que lo traiga para allá, hermano. ¿Y a quién es, pues? Eso es de un hijo de puta. Allá ahorita lo ve. Anda, anda, weón, anda. Anda, anda, pues. Rápido. ¿Con qué lo vas a prender, marica? Chiquito, man. ¿Ah? Yeah, man. No. Un Ford Highlander, mira con bien tenido que está. No. Tremendo carrote. Ay, María, hombre. ¿Te gusta? La belleza, Gerardo. A mí me fascina este carro. Sí. Bien bacano que está ahí. No jodas. No, ¿te gusta hombre. Mucho? No, esto es una lancha, hombre. Ve, mira estas llaves. Mira estas llaves. Huevón, este carro es tuyo. No. Pa' vos lo compré, huevón. No, Gerardo. Pa' vos lo compré, Gerard, marica. Decime la verdad, no me ha dicho. No jugues conmigo. Ándate, ándate en él. Ándate cuando te dé la gana. ¿En serio? ¡Seguro, huevón! No jodas. Es para la niña, para tu familia, para tu esposa, huevón. No. Listo, listo. Santiago. Marica, ándate, ándate. Así es sencillo. A mi hermanito, hijo de puta. No jodas, hombre. Marica. No jodas, hombre. Ay, María. Mírame para acá la familia. Gato, me copia. R. Que le calienten el tintico a reblujo que va para allá. Ya está listo, patrón. Thank you.
¿Qué más, patrón? ¿Qué? ¿Cómo va todo? Ah, muy bien. Yo aquí en la jugada. ¿Y cómo va la mercancía? Muy buena. Eso está sacando un puré. Vea, huevón. Ponte esa maricada para otro lado. Pa' cuidarme o pa' matarme. Oh, hueputa. Hueputa el moscoso, hombre. Lo único que me emputa de la finca son los mosquitos, pero mira, guayabitas, mangos, de todo. Dice que estamos cerquita de la carretera, Santi. Sí. Ya, pues eso es lo que le voy a mostrar. Una advertencia, huevón. Aquí no se puede fumar un hueputa cigarrillo porque para la gran puta mierda volamos todos, hermano. No, tranquilo. Esto es una bola, güey. Para allá va el patrón. Gracias a Dios. Muy bien todo. Muy sí. Bien. ¡Agrotalo, lona plata, hijo de puta! ¡Vivo pues, muchacho! ¡Ya lo de duro, patrón, para ganar una comida! ¡Tome lo adelante, patrón! ¡Aquí bailando con blanquita, patrón, vea! Bueno, pues, muchachos, adiós pues en la jugada, que hay mucha gente bregando a trabajar conmigo y la calle está muy dura. ¿Todo bien, patrón? ¡Este es mi mejor palero! ¡Hijo de puta! ¡Qué alegría me da de los patroncitos! ¡No la creí un brujo! ¿Vos qué, hombre? Todo bien, patrón. Aquí no es tamaño, tu hijo de puta. Yo lo que te veo es muy volqueto. Oh. ¿Cómo va el tío de machete, hombre? Bien, hermano, bien. Aquí vean, boleando. Bueno, a trabajar, bueno, huevón. Si en un día se gana lo que gana un obrero en 4 meses. ¿Qué? ¿Cómo va el huevón? Sí, señor. Mira, mira qué escama, mira qué brillo. Santiago, vení. Puta, ¿pero qué es esto, hermano? No, somos un par de hijueputas, pues. ¡Qué artistas, huevón! Ah, uniforme. Está perfecto. No, hermano. Ni así es ni nada. Donde perfecta. Me vean los gringos esta mano, me la extraditan, me la mochan esos hijueputas. ¡Patrón! ¿Qué va, amigo? Para acá viene don Ramón. Ya va, amigo. Bueno. ¿Qué hace este viejo carenigo aquí, hombre? ¿Quién es el viejito, pues? Ese viejo hijo de puta es el dueño de todo esto, hermano. Pero es agradecido, chillón. Chilla más que una caja de pollos, hombre. Gerardo, ahí viene el señor y que está obrado. Presto. Se escuchó que, hombre. ¿Qué tal, don Ramón? ¿Qué tal? ¿Cómo le he ido? Presento a mi socio, ¿eh? Mucho gusto. Hola, don Ramón. Santiago Restrepo. ¿Qué ha hecho? Sufrir con ustedes. Sufrir nomás. ¿Por qué, hombre? Habíamos hablado, pues, que todo de noche. Ahí hay camiones circulando de día. Ahí los tienen. Ustedes también volteando por aquí. Pepe. Venga, huevo, venga. Machete. ¿Qué le pasa, hermano? Nada. No escucha los helicópteros. ¿Qué tiene ahí? Va a caer la ley, nos va a caer la ley y nos va a coger. Este mal le quedó grande. Esos químicos lo tienen loco. Este mal es mejor coger y ya. Machete, ¿no escuchaste? ¿Escuchar qué, huevo? No, este mal es mejor coger loco. Sí, no, no, ¿Qué pasa? Vení que se puede. Déjame ir. Déjame ir. Te quieto, hombre, que es para el bien tuyo. Déjame ir, que nos van a coger. Nos llevamos para el palo de arriba, Cele. No, pero soltate, pues, marica. Todo bien, anda que peda, después te doy, bueno. Entonces, que hombre, petróleo, me parcerito, me que se dice, hombre, todo bien. Bien, bien. El parce, decirle a tu hermano que nos dé camellito, hombre, parcero, me haciendo el favor de buena, hombre. No, todo bien, yo les digo, ¿están mal o qué? Sí, se suya, del hijo de puta. Ay, parce, entonces, ¿que nos van a invitar a mellecita o qué? No, ¿sabes qué? Esta semana vengo por aquí, lo enfiesto, pues, pero es que me tengo que ir, después hablamos, bien. Ay, da cerca a mi nomi. No, suerte. Ey, parcero, Gartan llamado, hombre, buena.
vea. Yo le he cocinado a Carromato, usted lo conoce. También al mexicano. Hemos escuchado cositas de vos y sabemos que sos camellador. ¿Tenés buen entable para una cosa buena? Buen entable es un entable el berraco, pues. Verdad, primo, usted tenés que ver la cocina que tiene este tipo. Sí, siquiera por ahí, que para mí mensuales que necesitamos. Ay, María, se los saco semanales. ¿Semanales? ¿Qué decís, Leo? Pues esto está muy bien. No, pues nosotros, hermano, vamos a hablar de negocios. Lo más importante, tenemos mercancía peruana, reoxidada, uno por uno, lo garantizo. Y tenemos ganas de hacer negocios con gente buena y seria. Y darle una manito aquí a mi amigo Santiago, hermano, a ver si echamos para adelante a este muchacho. Gracias, hombre. Lo único que le pido, eso sí, mucha exclusividad para nosotros, ¿ok? Con un hijo de puta negocios, es como un amor exclusivo, hombre. Bien, hombre, primo. ¿Sabes qué? Te voy a volver el Papá Noel al otro lado, hijo de puta. Vos sabes que ese viejito no vagino en diciembre y volvás a ir todos los días a llevarle felicidad a sus maricas. ¿Cómo te pares, huevón? ¿Todo bien? Hágale, señor. ¡Hue puta! Machete, poneme acá, por favor. Bien, vamos con esta por atrás. Póngame otra caja. Póngame ahí, muchachos. Muy bueno, muy bueno. Póngame esta caja por atrás. Póngame otra caja ahí. 8, 10. Muy bien, está completa. Atrás, atrás. Llévala por atrás. ¿O qué? Claro, te vas a pagar hasta la risa. Págale a Santiago, ya sabes cómo es. Listo, Gerardo. Pues sabes 10, cómo es, ¿o no? 15, 20. Billete el hijo de puta, hermano. ¿Sí? Socio. Son 35, huevón. ¿No estás contento con 20? No, muy contento, pero y los otros 15. No, huevón, sino que es que le debo a los proveedores como un hijo de puta. Y ese es el problema de esta gonada, que uno se vuelve ambicioso viendo toda esta huevonada, hermano. Pero fresco, socio. Vámonos. No dejamos de arreglar. ¿Sí? ¿Ah? Vámonos, vamos con esta tentación de aquí. Vámonos. Arrullar, huevón. No, Alberto. Son 500 cosas a mil pesos cada uno. 500 mil pesos. ¿Cómo está el hombre aquí? Alberto me dé 100 mil pesos. Hay almuerzos, dos taxis, una cuenta de ruta. Ay, no, machetico. Conmigo no es viejo. Ey, tío, no me vas a escorar la plata a la niña. ¿Quién más, patrón? ¿Cómo está el nombre? Merlecita, pues que hay plata bien. No sé si la tiene que ir recibiendo. Pila, hermano, por el barrio, hermano. Se están emborrachando, hay no tiros al aire, hermano. Aquí esperando la platica del hombre. Eso está bien. Pues vamos a ver, aunque sea para organizar esa mina de nuevo. ¿Y ustedes son los que quedan encanados? Aquí nos abrimos, viejo, y ustedes allá quedan encerrados. Yo, Santiago. No jodas, ¿qué opachas? ¿Cómo estás, bien o no? Bien, ¿vos qué? Aquí tratando de venderle este animalito a este otro animal, hombre. ¿Vas a comprar de caballo, verdad, hombre? ¡Oh! Puta animal, hermano. Pero eso sí, que se ría el hijo de puta. Ah, eso hace esto. Es que eso es paso vino colombiano, del bueno. Tato, tato, en la hogar, que voy entrando. Sígalo. ¿Qué hago? Y la carretera está limpia. No hay derrumbes. Cuando esté a 5 se pasa para la 2. Para la 2. Ok. Ay, güey, puta. Marica. Puta, hombre. Oye, hito. ¿Vos sabés que yo estaba acá? ¿Qué hijo de puta? ¿Eh? ¿Qué más, hombre? Mentiroso, hijo de puta, y si en vaya sola, no, hombre, mira aquí. Es que uno tiene que guardar secreto en este negocio, huevón. Porque esto es así, ¿sí o no? Bueno, muchachos, todos los de la trocha pilas, que el camión ya llegó, está en 5. Alisten el ganado, ¿ok? Listo, listo. Ey, los de la gaseosa también, pilas pues ahí, muévanse, mijo, muévanse.
¿Cuánto estás? ¿A uno? Ah, ya, ya te tengo en la mira, te tengo en la mira. Qué bien, hombre. ¿Qué ha hecho? Mira, señor caballero, ¿cómo le va? ¿Cómo está, hombre? Yo soy el encargado de las pistas, hombre, para que... Bueno, muchachos, bueno, vámonos con esa marca, pues. Aquí te quiero seguir viendo y empalcando. Que seguís, vamos a cambiar, hermano, para irme. Dale, dale. ¿Pesado? ¿Qué? Nada. Vamos un poquito pesados, Capi. ¿Qué? ¿Mucho, mucho? Siempre. No, no, hago el ensayo, salió. Va en la otra, rápido. Vamos un poquito. ¿Cuánto llevamos, hombre? Vamos a la otra. ¿Cómo te parece el Picasso, pues? Qué profesional este tipo. Bueno, muchachos, van a el culo y quieren morir con plata, pues. Capi, nos vamos. Ey, en una hora espero llamada, ¿ok? Suerte. Capi, Capi. Dios mío. Ese me al divino niño para que me los acompañe. Listo, mi niño. Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Póngale pie a eso. Okay. Listo, estamos listos cuando quiera. Mezcla, mezcla rica. Ya tenemos la plática asegurada, muchachos. De cocaine going to United States now, aquí, güey. Qué alegría, weón. Hijita, ay, porque está llorando tan linda. Yo te la llevo a montar. Ay, ¿qué le pasa a la bebita? Era montándome la que yo con plata y con carro. Ajá. La saco. Sí, señor. Chao, Sarita. Adiós, la hijita. Sarita, chao. Venga. Jennifer. Después hablamos, pues. ¿Cómo te digo? Suerte. Deja servicio, madre. Chao. Vamos a ver. Chao, Sarita. ¿Dónde quieras a llevar o dónde quieras, amor, oís? Pero llevemos la niña donde tu mamá, como está linda, mi gordita, ¿cierto? Sí, llevémosla donde mi mamá, pero comprémosle la leche, ve, en esa tienda de allí. Comprémosela allá. Ah, no, no, listo, bueno, en la tienda de allí. Paramos en esta, pues, listo. Ajá. No, pero ya no sé dónde compré ese ocho, pa. ¡Está con los rayos, pues, puta, hombre! Ah, este marico que sacó la moto de pintura. Piro, hijo de puta, hombre. Mira, hombre, la moto, Oye, está con los rascos, me la dañé. ¿Quién fue, hombre? ¿Quién fue? Está con gorrea este piro, hijo de puta. Alberto, como volviste la moto, vení, me piro. Vení, juntate, no peleé. Es que una cara así, ¿o qué? Mal que no le pasó nada, hombre. No, eso me piro, Ay, respétame, hombre. No es mi señora y mi niña. ¿Cuál mujer? Arranca. Está cerca a mí, chichipato. No, me piro, no, bien, que después te voy a ver las caras con correa. Este mundo es pequeño, pero el lobo es de puta, correa. Puerto, moviste, acelera. Ya, Jenny, no te preocupes por un camino, amor. Ay, espera. ¿Qué pasó?
Bueno, espera, mi amor. Creo que esta es la única vez que ya sí me di cuenta de qué es lo que me está pasando. Pues yo ya no estoy disfrutando esto. No lo estoy disfrutando. Eso es lo más triste de todo, Santi. Y menos quiero que vayas a hacer las cosas por mí. Si vas a hacer algo, hazlo por ti. Porque es que, Santi, te vas a quedar solo. Si seguís así, te vas a quedar solo. Y yo no soy capaz de ir sin ti, sin Juan Manuel. Entonces, Santi, ayúdame. Tú sabes que yo te ayudo. Sí. Eso es lo que he querido siempre. Don Santiago, al radioteléfono que lo necesitan urgentemente. Gracias, Gladys, ya voy. No espero. Te tengo una sorpresa. Sí, aquí Paulina, ¿quién copia? R. Amigo, te habla Luis de la oficina, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, Luis? ¿Cómo va todo por allá, hombre? R. Hombre, te cuento que mataron a Alberto, hermano, R. ¿Cuál Alberto? ¿Cuál Alberto, R? El hermano de Gerardo, hermano, lo mataron anoche en Itagüí, ahí delante de la mujer, hermano, R. ¿Cómo así? ¿Quién? ¿Y ustedes saben quién fue? ¿Cómo fue eso, R? Una hijueputa gente se enamoró de él y mataron al muchacho delante de la familia, hermano. Vos sabés, pues, que aquel espera, pues, que la gente, toda la gente lo acompañe. No, mira, Luis, yo en este momento estoy aquí en una reunión con el gerente del Banco de Fredonia para un préstamo, ¿no es cierto? En todo caso, inmediatamente pueda salir para allá y termine aquí con él, voy a acompañarlos, R. Yo lo espero de todas maneras por acá y la situación anda como muy delicada, hermano, R. ¿Qué pasó? No, imagínate que mataron a Alberto, el hermano de Gerardo. Hoy me llamó Luis del parqueadero que Gerardo me había mandado a llamar para que lo acompañara. Pues que es muy amigo tuyo, ¿tú? ¿Cómo que ni lo conoces o qué? No, por Gerardo, tú sabes, claro. Pero no sé, ¿será que voy o qué? Ay, pero amor, ¿qué es más importante, pues? No, no es cierto. No, amor. Además, si yo hoy tampoco lo voy a resucitar, o sea que no cambia nada. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos ¡Qué mamonazo me metieron, huevón! ¡Qué hueputa mamonazo! Mucha fortaleza, hermano, mucha fortaleza. ¿Ah? ¿Por qué hueputa siempre se tiene que ir lo más querido, hueputa? Dale, señor, el descanso eterno.
Alberto, mano, ¿pa' dónde va usted, huevón? Hijo de puta, hermano. ¿Usted por qué le dio por pagar por esa malparida? Yo te lo adoro, huevón. Te amo, Alberto, hermano. Yo te iba a dar todo, huevón. Y te levanté por esa malparida. ¡Ventralo, hijo de puta! ¡Levantate, pa' que barrié! ¡No te queremos ver acostado en un maricato! ¡Uy, hijo de puta! ¡Mira cómo me volvieron, mi muchacho! ¡Levantate, hijo de puta! ¡No, yo los mato a todos, hijo de puta! ¡Más Cristo lindo que de puta! ¡Por una sola morir todos! Machete. Nos tenemos ubicados. Liebre, llegó la hora de dar un concierto a los hijueputas, pues. Vamos a matar al gonorreas. ¿Todo bien? Pues se mueren al gonorreas. Quiero un charco de sangre bien hijueputa. El despacho está el gonorreas para los putos infiernos. Gerardo. Pena que no lo pueda acompañar, hermano, pero... Ey, Machete, ¿qué está pasando? Es un huevón, hermano. Usted la cagó. Luis, acompáñame. No te me vas. Listo, madre, lo acompaño. Y vos, te va a tocar darle a Marisa que le diga a Alberto. Y le vas a dar con mi pistolita, con mi pala al huevón. Te lo vas a poner aquí. Marica, hijo de puta. ¡Gonorrea! ¡Parido, hijo de puta! ¡Marica! ¿Por qué mataste a mi hermano, hijo de puta? ¿Por qué, maricón, hijo de puta, perro? ¡Marica, hijo de puta! ¡Mira, mira qué chimba como suena esto, hombre! Puta, no me preocupes, papá, que esto no sea cara así. Veo que te espero, marica. Hágale. Ey, Sata. Papi. Tengo una vueltecita, pues, para que la hagamos fuerte para mañana. Ey, Macareno. Fresco, sé que nosotros pegamos los piros, todo bien. Hágale, que ya voy, Me tenía preocupado, hijo de puta.
¡Uy, marica! ¡Hirieron, huevón! Ah, la otra que se saca con horror. Un charangazo, tío. Un charangazo, eso que honorreas, hijo de puta. ¡Qué sancho! ¡Bien, Alberto, hijo de puta! ¡A papá! ¡Todo bien! ¡Socio! Ok, para lo que sea a mí. Te agradezco como un hijo de puta. Estás en la nómina. Otro día hablamos, bueno. ¿Qué más, hombre? ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Bien o no? ¿Todo bien o no? Ah, bien. ¿Viste? Viejo, yo quería hablar una cosita con vos, hombre. ¿Qué le pasa a Gerardo conmigo que no me volvió a hablar, ni me saluda, ni aparece? Hermano, ni ese man desde que le mataron el hermano, ese huevón está como loco. Yo estoy preocupado, hombre, pacha, porque mira, este me dio una plata y yo lo estaba buscando y el hombre no me responde por ninguna parte. Y yo ya no sé si me la va a pagar o no me la va a pagar o qué va a pasar con no eso. No se preocupe, mijo, que ese man tiene mucha plata. Y torcido no es. Eso sí se lo garantizo. Su platica la tiene. Pues porque no hablas con él, hombre. Colaborame con eso y hablas con él a ver si yo salgo de este problema que tengo. Es que necesito la plata. Yo te colaboro con eso. Seguro que te colaboro, viejo. Pero mientras tanto, vea. Mire lo que le tengo, papá. Sí, no, yo ya vengo y nos tomamos un traguito. Dame un momentico, yo contesto pues el teléfono y ya voy. Hágale pues, mijito. Santiago, ¿puedes salir un momentico del parqueadero? ¿Qué fue lo que pasó, hombre? Ojalá sí, hombre, no le he hablado nada de Leopoldo del problema. Ya le expliqué, weón, ya le dije que era lo que había pasado. Acabe usted de contar, hermano, yo le expliqué que se había llegado malo ya. ¿Qué pasó? Que llegó esa hijueputa mercancía a Miami hecha un chicle, hermano. Una mierda completa para vender allá, hermano. Entonces llegan aquí a la casa mía, a la oficina mía, y me traen usted unos gonorreas para robarme la plata. La hijueputa plata que me he ganado toda la vida. ¿Vos crees que me la vas a robar así o qué? Junto con tu amigo, hijueputa. ¿Ah? No, pero ¿cómo te ocurre decir que nosotros estamos a robar sí, la plata? Sí, hombre, fuiste vos porque vos viniste con él y me lo trajiste aquí. Y vos también has confiado en este man. ¿Ah? ¿Cuánta plata están gastando ustedes de la mía, hijueputa? A mí nadie se me la va a comer esa hijueputa en Navidad, pues. Me pagan mi plata toda completa. Viste, este man es buen cocinero, hombre, primo. Este man, yo veo lo que hace, es buen cocinero. ¿No será más bien que a ustedes allá arriba les cambiaron esa mercancía? Ojalá arriba, weón. Con esa gente llevamos mucho tiempo trabajando, hermano. Es gente de confianza en nosotros. Con este malparido es el primer negocio. Es un tumbador, hijo de puta, ahí, hombre. ¡Chinche! Hazme un favor y llamate a Medio Litro Miami, que este marico no quiere creer. ¡Qué bueno que nos pasó! Medio litro. Cambio. Yo no es que no te quiera querer, primo, hombre, sino que no sé qué es lo que está pasando. ¿Y me entiendes? Yo sé que él trabaja bien, vos me decís que no, que él... Entonces el ladrón soy yo, hijo de puta, el ladrón soy yo. Ve, andate de aquí, pérdete, que no te quiero volver a ver. Hasta que no traigas ese torcido acá. Tengo que arreglar el problema en menos de 24 horas. Y no te perdas como vos, que ayer te perdiste todo el día. Yo lo voy a buscar. Tráigalo, weón, para no tener que ir nosotros a buscar a ese hijo de puta y traerlo. Penas para tirar al piso a este par de hijo de putas. Aquí está este señor para que hable con él. Y hombre, ¿qué es lo que pasa con esa mercancía? ¿Cuál chicle, hombre? ¿Cuál chicle? Respete, huevón. No. ¿Cuál hijo de puta chicle? Yo vendo es mercancía buena y tengo clientes como un hijo de puta y más finos que ustedes, huevones. A mí respéteme, hermano. No. A mí no me vas a amenazar, hijo de puta. No me amenaces, marica, hijo de puta. No. Es que yo no hay ningún marica. ¿Dónde me viste las plumas, hijo de puta? ¡Malparido, ladrón, maricón, hijo de puta! ¡Guido! 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 Vámonos, hermano, que este man no trae ningún problema aquí. ¡Pasa,
Don Santiago, que haga el favor al radio teléfono. Gracias, Luis. Hazme el favor, Nicolás, ¿sí? Bueno, don Santiago, qué bien. Hola, le hazme el favor y me presta los costales de una vez, ¿sí? Toma. Le cargo este de una vez. ¿Qué humor? ¿Quién es? No, no sé. Aquí la Paulina, le copio, R. Aquí, patrón, ¿cómo le va? Habla con Guido. ¿Qué hubo, Guido? ¿Qué pasa? No, que ni quiero, necesito hablar con usted. ¿Y usted sabe dónde está él? Él está en el apartamento con los amigos. Dígale que por ahí en 2 horas estoy en Medellín. Vaya que le conviene, cambio. Buenas. Déjame aquí, mi amor. Ay, amor, ¿y entonces? Sí, no, yo me voy en un taxi mejor que mi papá me está esperando, sí. ¿Coger taxi ahora? ¿Desempacamos en un minuto? No, tengo tiempo. Amor, entonces cuídate, pues. Tranquila, ¿sí? No te preocupes. Besito. Hijo, chao, pues. Chao, hombre. Amor, mucho cuidado. Espérame a comer, sí. Listo. Hágale, socio, ¿qué haces, Gerardo? Uy, preciosa, Jessica. Tú, Santiago, ¿qué tal? Sentate. Esa, dale un diablito a... No, gracias. Pasa que yo soy mejor como ese. Huevón, ve, los problemas los estamos arreglando, huevón. Yo me han matado un montón de deudas, culebras, lo del primo lo vamos a arreglar. Pero necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes como un hijo de puta. Cayó la cocina, huevón. ¿Cómo así que cayó la cocina? Y vos no tenías a todo el mundo allá trenzado. No falta el hijo de puta todo, Santiago. Yo te veo así, a vos bien arregladito, que sos estudiado y que hablas bonito. Anda a transar, huevón. No, pues como me vas a poner a transar a mí, Gerardo. Socio, vaya que usted es el putas para enredar, hermano. Usted cuadra esa vuelta. No, yo soy la persona menos indicado para eso, Gerardo. Pues si vas, hijo de puta. Si van. No respondo en el caso, hijo de puta cabeza tuya, marica. Va, huevón, vaya. Guido y la liebre lo van a llevar, huevón. No. ¡Guido! ¡Liebre! Entiendo a Gerardo, hermano. Este man, ¿por qué me manda a mí a hacer esta vuelta, hermano? ¡Transar tomos, weón! ¡Mandinga sea, y me puta, hombre! Esco, tente de la vuelta, que eso no pasa nada. Te asusta por eso. Tremendo narcotraficante. No, hombre, yo no tengo que ver nada con ese negocio. Yo solamente vine aquí a hablar con ustedes. Venimos de una operativa de Brontino. Mira, nos traímos al viejo. No me negué, hijo de puta. Mostradas con Pablo Malparido. Yo no conozco a Pablo, hombre. Yo no conozco a nadie. ¿Qué quieres? Por irte en la cárcel. Te damos gusto, maricón. Llémonoslo para el FDO, llémonos. No, muchachos, si yo vine fue a arreglar con ustedes. Está dando culillo ya. Está dando culillo. ¿Estás sintiendo ya? Pues, ¿qué haces con tanta hijueputa plata, mamá? El parido, repartí al menos algo poquito, maricón. Llevémoslo. Que no niegue ese maricón. Vámonos para Levedos. No, muchachos, yo les consigo la plata. Decirlo que necesito. Por vos, es que vamos a cobrar la plata, hijueputa. Subite, que estamos a mamá. ¿Cuánto vale la plata? ¡Puta! ¡Te vas a morir, hijo de puta! Bueno. Ah, no.
Ve, yo lo recibo. ¿Qué hace, marranito? Al santo muerto. A ver. Llegaron al penado, sin hueputa. Ay, qué chiche, bebé, tan hermoso. ¿Cómo está el juicioso el culo? Llama a la familia suelta para que nos den la platica, pues. ¡No! La plata la que vale. ¿Qué número es que es este, marica? Este. ¿Qué número? Vamos para la cunita, mi amor. Vamos. Ay, gordito. Juicioso, puedes bajarte el último teterito. Se debe ser el papá. ¿Mm? Sí. ¿Aló? Ve. Mi amor, háblame más duro que no te oigo. Créelo, gran hijo de puta, que vas a tener un funeral, hijo de puta. ¿Quién es? ¿Quién me está hablando? ¿Este quién es? ¿Cómo así? ¿No? ¿Cómo? 3 días, hijo de puta, para que me consigas 200 millones de pesos, hijo de puta. No le mando la cabeza a este hijo de puta en una bolsa. ¡Por Dios! ¡Hijo de puta, ve! Mira, para que creas hacer el maricón. Mi amor, conseguí la plata, por favor, que me van a matar. No, amor, no te preocupes, listo. Yo te consigo eso, listo. Habla con el alto. Ok, te traigo ese bebé. Yo sé dónde vivís vos, gran hijo de puta. Te traigo ese bebé para acá y esta gonorrea no tiene leche para darle. Mira este flacucito cómo está. No, mata que no tengo ni un pedacito de tierra para vivir de ella. ¡No más! ¡No más! Yo mismo le hago la necro. La plata la que nos da la moral. Manéjese bien, denos la plata, es lo que nos mueve en este mundo. Mira, para el hueco. No, vemos ya. Dale, dale. Flores, se les acabó el reinado. No. Me va a matar, hijo de puta, no me va a la guata. Pobre, vos sabes cómo mueve la plata. Yo no tengo plata. Ya sabes. Yo no tengo plata, hijo. A ver, ¿cómo se colgó? Mochilla de gusto, hijo de puta. Vas a matar, hijo. Se te acabó el reinado, gran hijo de puta. Pierito alcahueta, hijo de puta. Es el ejemplo que le das a tu nieto, malpare. Tiene tu una puñalada en esa vena. Voy a pagar la plata, hijo de puta, y te mato. Pirata. Te di un tiro ese hijo de puta en esa boca. ¿Qué más es la cosa? ¡Roberto, me mata! ¡Me va a matar, hijo de puta! ¡No! ¡Pirata! No, espérate, marica, que nos den la plata, espérate. Es una necrosis, estos hijos de puta. Ayudando con todo, sí, yo ya no puedo más. Yo te lo voy a pasar. Listo, mi amor. Padre. ¿Listo? Listo. Bueno, gracias. Dale, pues, mi amor, párame esta semana a ver. Ahora aquí era la neta. Duende, el peludo, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué va, mijo? Preocupado, hermano, esto va como muy en serio, estos manes son como muy pesados, muy duros, hermano. No sabemos, no. Muy berraca la cosa. Ahí, no, ofrecete a ver qué te interesa de las cosas de este hombre, a ver, hombre. Yo acá tengo los lotes del kibut, tengo el apartamento y la finca. Lo que me interesa ahí, a mí en este momento más, pues, es la finca, hermano, que... Sangre. Está muerto. La mierda. ¿Por qué me tenía que pasar esto? ¿Por qué?
¿Qué he hecho? No tengo nada que ver con esto. Hermanito, por usted, pero ni puta mierda. No, 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 el muchacho le van a pagar, hombre. El mozo no la dejó dar la plata, esa hipuesta, venga, de la vida alegre. No, yo no he hecho nada, hombre. Yo no he hecho nada, hombre. No, 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 no. Bajo la oreja. Bueno, perro, la vuelta se nos cayó. A ustedes valen un culo. Thank you.
suerte, hombre. Costa de aporrea, hombre. No, me dieron duro, estoy enfermando, me iban matando. Te agradezco mucho, mucho lo que hiciste por mí, weón. De verdad que... Te uno. Mi mala hierba nunca muere, mi hijo. ¿Viste? Este ganado no es de mi papá, hombre. Ese ganado es del cucho tuyo, hombre. Sí. Hubo que contarle al cucho porque no había plata, hermano. Ay, no me digas, qué pena con él, hermano. Le contaron. Es que esos amigos tuyos, hombre, Santi, yo creo que fueron los que te hicieron la vuelta, que te hicieron el daño. No me digas eso. No, ¿qué es esto? Ah, no, primo, aquí llamando, hermano, a reportarme porque muy apenado con vos, hombre, con toda esta cosa que pasó y... Bueno, a ver, hombre, ya lo digo, hermano. Ser mucho perro y la puta que te conociste, eso, yo. Llamarte a vos, que sos un amigo, me hace mucha cochina, hermano. Este hay que meterle ya una solución rápida, ¿ok? Necesito que usted le pellique, hermano, y me colabore con eso. Tenemos que terminar esto juntos, ¿ok? Secuestraron. Me quitaron un poco de plata. Me dejaron casi en la calle. Entonces, quería hablar con vos, hombre. A ver de qué manera me puedes devolver el camión y... para cuadrar la plata que me des del negocio que hicimos. ¿Cuál hijo de puta plata, hombre? Véome, maricón. Plata es la que he perdido yo con esa hijo de puta chatarra tuya. ¿Plata? ¿Marica o qué? Ese hijueputa carro tuyo arruinó un rico y pide otro. Y se la he metido toda. Ahora estorbando todo el día en ese hijueputa parqueadero. Y toda la noche. Yo sudando, hijueputa, partiéndome la mula y borrumbeando para arriba y para abajo. ¿Y querés más plata? Ve, maricón. Tranquilo, no hay problema, hermano. Y ese camión es mío, marica. Ese camión es mío. Porque yo arreglé ese hijueputa. O ponela como querás. Conmigo es como querás, hijueputa. Te despeluca en el otro lado y vas a venir a cuadrarte conmigo. La chimba. Oh, hijueputa, hombre. Dejemos las cosas así. A mí lo que más me interesa es que entre usted y yo no queda nada pendiente, hermano, que quedamos en paz. ¿Sí o no? Dejamos las cosas así más bien. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿qué hace aquí, marica, pues? ¿Qué hace aquí? Suerte, y disuelva la sociedad y ya. Adiós. Al parido. Haciéndome creer que yo era su que... Vuelta aquí, por favor, y vamos al poblado.
desperdició. Me enseñes en la visión, pura acción, crucifixión, la perdición. Caos, la quimera del oro, buscando plata, siempre las sacó. Mete la plomo, vaya plomo, las cuentas cobran algo, las cuentas. Sumas y restas, te lamentas, historia, historia. Nuestros seres la miseria, luces de la hoguera. Sumas para la victoria, que pienso y reflexiona. La ambición, el dinero, guerra. Descuido colonial, flagelo universal de mi tierra tropical, legal, ilegal, Medellín la capital, sin la suma al total, enriquecimiento anual. Iniciación, adición, sigue visión, maldito vicio, dinero, que desespero en la pesadilla, delusión, como cultura, explotación, ejemplo, la iluminación.